Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Mario. Buenas noches, Pablo, Henry. Bueno, gusto de tenerlos. Buenas noches a todos los asistentes. En esta oportunidad, de una forma diferente, en un nuevo CTA Campo Show este año 2020. Hacerles recuerdo que el CTA Campo Show arranca hace 8 años atrás, donde hicimos la primera versión junto con BAF en una iniciativa que tuvimos en conjunto y donde obviamente podemos en estos eventos mostrar todas las tecnologías, los avances, todo lo que significa los avances tecnológicos, los demostrativos que podemos mostrar a los productores, en el sentido obviamente de poder en el campo, ser muy cerca al productor en el CTA, que se encuentra a 125 kilómetros de Santa Cruz. Y Dúes. Por eso es que hoy día, de forma diferente, en un set acá, pero con seguramente muchos de lo que vamos a poder ver hoy día, también lo pueden ver en campo. En el CTA en este momento, por el caso de la pandemia, no podemos hacerlo al vivo, como veíamos las imágenes al inicio, esas imágenes del año pasado y los años anteriores, donde estábamos en el campo mostrándole todos estos avances tecnológicos, todos estos demostrativos, todos estos desarrollos que hacemos en pro del agro cruceño y el agro boliviano. Es por eso que nos encontramos hoy día como Interagro, como BAF, para poder comenzar con un nuevo CTA Campo Show. Este año, la versión 2020 va a tener 3 días de exposiciones. Hoy día, el primer día, vamos a hablar de lo que son el control de las enfermedades. Vamos a mostrar lo que tenemos en el CTA. Hemos hecho las filmaciones estos días pasados y se lo queremos mostrar, obviamente, a cada uno de ustedes. Vamos a tener de fondo la presencia del doctor Carlos Alberto Forcellini, un fitopatólogo de primer nivel en Brasil, que también nos va a poder conversar en relación a lo que significan el control de las enfermedades y las estrategias para un manejo sostenible de la soya. El día de mañana vamos a tener lo que significa el manejo de malezas, junto también con BAF, donde vamos a poder mostrar todas las tecnologías que tenemos para el agricultor en el campo. Y de fondo vamos a tener una charla que vamos a tener las perspectivas climáticas de lo que significa el verano 2020-21 con el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, conocido ya de todos ustedes, donde obviamente nos va a dar una perspectiva actualizada de lo que significa las perspectivas de lluvia. Todos estamos preocupados, la seca está siendo importante, por eso es que obviamente queremos también traer este tema que consideramos que es de interés para el productor. Y el tercer día vamos a estar junto con las empresas Dúes, con las empresas Altacid y Nidera, de nutrición y de semillas, para mostrarles todo lo que son nuestros avances tecnológicos, todo lo que son nuestras variedades, nuestros híbridos, como también nuestras tecnologías en nutrición vegetal. Y de fondo tendremos a un profesional consultor muy renombrado en Argentina para lo que significa el mercado de precios de granos, el contexto internacional, para obviamente darnos ideas y darles ideas a todos los productores como una nueva mirada hacia lo que significa el mercado de los granos actuales, como también hacia el próximo verano. Ese es lo que significa el CTA Campo Show 2020. Y bueno, quería, Juan Mario, que nos comenté cabalmente cómo lo ves ahora que estamos en un nuevo escenario y, bueno, estar bajo este esquema. El CTA es una estructura muy importante para la compañía como BASF, es parte de una red
minifarm que tenemos a nivel mundial, donde generamos nosotros resultados acordes a la realidad de Bolivia. Hablamos de clima, presión de plagas y enfermedades, y estamos brindando soluciones reales a la necesidad del agricultor. Por eso para nosotros era imperante poder seguir llevando adelante estas plataformas en este año por la nueva realidad de manera virtual, pero aún así llevando al agricultor toda la recopilación de información que hemos ido generando durante este año. BAFF Interagro, como ambas compañías, tenemos un gran compromiso y parte de nuestro ADN está el de investigación y desarrollo, el de digitalización y sin lugar a dudas el de innovación. Y prueba de eso es esta plataforma que hemos armado para ustedes. Creo que van a ser 3 días, como Álvaro lo mencionaba muy bien, bastante copado de mucha información. Creo que hemos generado cosas muy interesantes para el agricultor y queremos, como siempre lo comentamos, ir de la mano trabajando con ellos. Hacemos nosotros investigación también fuera del CTA, por eso al final en nuestro ADN, como lo mencionaba, está el poder desarrollar esta nueva tecnología para el agricultor boliviano. Nuevamente, muy buenas noches, bienvenidos a esta, la plataforma, en este momento un poco alejados por la virtualidad, pero en la cercanía, por ese afecto que tenemos agricultor y compañías para poder desarrollar investigación y desarrollo. Muy bien, gracias Juan Mario. Ahí, hoy día, como les decíamos, vamos a arrancar con lo que significa los demostrativos, el desarrollo que venimos en el tema de manejo de enfermedades. Nos acompaña Henry, que es nuestro responsable jefe de servicio técnico y fitopatología, ¿verdad? Y bueno, Pablo Franco como el responsable de investigación y desarrollo para BAFF. Ellos van a poder, al cabo de lo que significan las presentaciones, poder responder a las consultas que ustedes puedan tener. Entonces, darles a ellos la bienvenida. Y antes de comenzar a mostrar lo que son el manejo de maleza, nos gustaría, por favor, Pablo, si no sos tan amable, de poder comentar un poco en relación a lo que son estas tecnologías que tenemos ahora y las que próximamente también tendremos en el manejo de fungicidas. Es muy importante en la parte de fungicidas que hemos venido desarrollando BAFF Interagro en estos años un programa que se llama SAR, Sistema de Manejo Antirresistencia a Fungicida, con la finalidad principal de mantener un control satisfactorio a las enfermedades. Es ahí que tenemos énfasis en algunas tecnologías muy importantes dentro del SAR, como son el manejo, las aplicaciones preventivas de fungicidas, que es muy importante para mantener un control muy bueno desde el inicio. Luego también el uso de multisitios, que es muy importante. Ustedes van a ver en nuestros programas que tenemos que hay prácticamente casi todas las aplicaciones con fungicidas multisitios para prevenir precisamente el desarrollo de resistencia. Y también tenemos que recomendamos, por ejemplo, no más de 2 aplicaciones durante el ciclo de un mismo sitio de acción de fungicida, ¿no? Entre otras prácticas, esto es lo que viene a ser el SAR, ¿no? Esto es lo que hemos venido desarrollando en conjunto entre ambas empresas. Perfecto, gracias Juan Mario, Pablo. Sin más, vamos a comenzar con estos videos que les decíamos que han sido pregrabados en los últimos días, cabalmente mostrando lo que significa el campo en la zona norte. Nos ubicamos en San Pedro. Estamos con lo que significa los demostrativos que hemos llevado a cabo. Pero no sin antes queremos, porque mucha gente no ha podido visitar en anteriores oportunidades el CTA. Normalmente en los anteriores CTA Campo Show teníamos mucha gente del norte, ahora tenemos gente de las diferentes zonas que nos están acompañando, tanto de lo que significa el este, los valles, la zona sur, y hasta gente que nos está acompañando desde el exterior. Entonces, por eso queremos presentar un pequeño video de lo que significa el CTA, de lo que hacemos. Y para eso, por favor, requerimos que nos lo puedan en este momento mostrar para hacerles de alguna forma conocer lo que hace el CTA. Centro Tecnológico de Avanzada, CTA. Interagro S.A.
líder en innovaciones tecnológicas en Bolivia, con más de 35 años de servicio y apoyo al sector agropecuario del país, y BASF, una de las empresas químicas más grandes del mundo. Reconocemos la importancia del desarrollo científico y la transferencia tecnológica para nuestros clientes. Es por ello que presentamos el CTA, Centro Tecnológico de Avanzada, Interagro BASF, que desde su inauguración el año 2011 es el primer centro privado de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en Bolivia con conexión internacional. El CTA forma parte de la red internacional BASF de Minifarms, que son centros de prueba y desarrollo de las más nuevas tecnologías. El CTA cuenta con una extensión de 27 hectáreas, a 2 kilómetros antes de llegar a San Pedro, localidad ubicada a 125 kilómetros al norte de Santa Cruz, Bolivia. Aquí funcionan también nuestras oficinas, depósitos y viviendas de nuestro equipo profesional capacitado, además de asesores técnicos y comerciales, quienes se encuentran más cerca del campo y de nuestros clientes. En el Centro Tecnológico de Avanzada se realizan las primeras pruebas de campo con nuevas moléculas, germoplasmas y tecnologías innovadoras con foco en futuras tendencias de la agricultura a nivel mundial. En el CTA se desarrollan los fungicidas, insecticidas, herbicidas, inoculantes, productos para la nutrición vegetal y semillas de los principales cultivos de nuestro país, como son soya, maíz, girasol, trigo, sorgo, frijol, caña de azúcar y cultivos hortifrutícolas. La zona donde se encuentra el CTA presenta condiciones agroecológicas que permiten sembrar todos los cultivos extensivos del país y en especial dos cultivos de soya al año, tanto en verano como en invierno, lo cual permite avanzar con las pruebas que son realizadas para productos destinados para Bolivia como también para otros países del mundo. El CTA ofrece también un centro de entrenamiento donde se reciben a los agricultores y técnicos agrónomos con el fin de realizar la transferencia y extensión agrícola de las últimas innovaciones tecnológicas directamente a campo. El CTA, además, cuenta con un laboratorio equipado y personal calificado para llevar a cabo proyectos de investigación fundamentales para el lanzamiento y monitoreo de los productos en el mercado. Aquí se realizan servicios de patología de semillas, identificación de enfermedades, prueba de productos de tratamiento de semillas, análisis de calidad de agua, viabilidad y poder germinativo de semillas. Todos estos servicios son gratuitos para nuestros clientes. Interagro es centro acreditado y aprobado por el INIAF para validación de semillas y por el SENASAC para bioensayos de nuevos productos agroquímicos en Bolivia. Contar con un centro tecnológico donde se prueben y comparen los productos en los diferentes cultivos en una zona agroecológica adecuada para su desarrollo. El CTA puede servir de contraestación por su particularidad de doble cultivo de soya. Por ello, se adelantan los procesos de validación de las últimas tecnologías producidas por los fabricantes en Bolivia. El Centro Tecnológico de Avanzada está abierto para cualquier empresa pública y privada que solicite los servicios profesionales de pruebas, validación y demostración tecnológica. Los agricultores son también beneficiados porque el CTA permite en Bolivia contar con mayor celeridad con productos con las últimas tecnologías probadas profesionalmente para nuestras condiciones particulares. Podrán comparar estos productos innovadores con las tecnologías actuales que vienen utilizando y lograr un mayor rendimiento y mejor calidad de sus cosechas, haciendo más rentable la agricultura en Bolivia. Me gustó mucho el rigor científico, el respaldo científico con laboratorios, con pruebas de invernadero que le dan a la investigación en el CTA, ¿no? Confirmando a nivel de campo, con pruebas a campo, la eficiencia o deficiencias de los productos, de las dosis, de las mezclas que nos ofrecen a los productores y a los técnicos, ¿no? La verdad, la estructura, como no conocía la parte de la estructura que tienen, el laboratorio, todo, me pareció muy interesante. Además, no sabía, hacen servicio al agricultor gratis, ¿no? Lo cual está muy bueno, nos hace mucha falta esto en Bolivia, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante para nosotros, creo que está haciendo Interagro, viene a beneficiar a todos los productores agrícolas. Yo creo que es un trabajo
de nivel mundial. Más productividad, mejor calidad y mejor rentabilidad en todos los cultivos. No es un desafío pequeño, pero tampoco un desafío imposible. Interagro y todos sus aliados tecnológicos a nivel mundial estamos abocados a que este desafío se haga una realidad en Bolivia. CTA, Centro Tecnológico de Avanzada. Interagro BAS. Muy bien, eso era básicamente lo que hacemos en el CTA. Ustedes han visto, señores productores, técnicos, tenemos servicios que son gratuitos para nuestros clientes inclusive, y de alguna forma hoy día vamos a mostrarles lo que hacemos. Vamos a arrancar con lo que significan los demostrativos en tratamiento de semilla, un área muy importante para Interagro y para BAF, donde de alguna forma le vamos a mostrar a través de estos videos lo que estamos haciendo y un poco los productos que tenemos, y eso lo que significa el tema de la productividad hacia el productor. Adelante, por favor. Bienvenidos al CTA Campo Show 2020. En esta oportunidad la vamos a hacer de forma virtual. Arrancar con un buen stand de planta es fundamental. Para eso nosotros les recomendamos hacer el tratamiento de semilla con Acronis Ball o Acronis Top Ball, que son las herramientas que le pueden brindar tener un cultivo desde inicio sano y con buena uniformidad y un buen crecimiento. Nuestro producto contiene dos moléculas sistémicas, como es el piracostrobín y el metiltiofanato, combinado con las bacterias que le van a dar una buena inoculación, y un biológico como el Bacillus subtilis, que es una bacteria que controla los patógenos. Un biológico que ayuda también a tener un buen enraizamiento al cultivo. Adicionalmente, contamos lo que es el Acronis Top Ball HP, que también viene como una formulación química de fábrica del fungicida con el insecticida. Adicionalmente a esto, contiene las bacterias, como es el Bradyrhizobium, y el Bacillus subtilis, que también van a coadyugar para mejorar la sanidad y el stand de planta a la hora de sembrar. Bueno, excelente. Acabamos de vencer la primera estación. Vamos a ir a la segunda, donde Henry nuevamente nos va a explicar en otro video el manejo de enfermedades. Creo que realmente hemos logrado sobrepasar la necesidad de estar de manera presencial en el CTA, ¿no? Creo que estamos llegando a un evento muy bueno hasta ahora y sin lugar a dudas vamos a seguir así en los próximos paneles, ¿no? Adelante con el segundo evento de manejo de enfermedades, por favor. En esta oportunidad, hablarles un poquito de Versatili, que es una nueva herramienta que les ofrecemos a ustedes de un grupo distinto que pertenece justamente al grupo de las morfolinas. Este ingrediente nos ayuda muchísimo para el control de lo que es roya. Esta herramienta tiene la versatilidad de ser utilizada desde la primera aplicación hasta la última. Puede ser en combinación con el Preaxor o puede ser en combinación con un multisitio, en este caso Mancozeb. Nos va a ayudar muchísimo para el control de la roya en el cultivo de soya. Otra herramienta que es bastante interesante para el control de enfermedades es el Preaxor, que es la mezcla de lo que es la carboxamida más estrubulina, que puede ir combinado con el Versatili, que es la morfolina, o puede ser con un multisitio, la dosis es 0.3. Entonces, esta herramienta la estamos recomendando ya sea en la primera o segunda aplicación que se realiza en el cultivo de soya. Entonces, esto nos va a ayudar justamente a controlar lo que es
las manchas y también lo que es roya desde el inicio. Entonces esto es una recomendación que a nivel general y en esta campaña mucha gente lo está utilizando. Hay muchas propiedades que actualmente lo están aplicando en sus campos y están teniendo muy buenos resultados con la aplicación justamente de Preaxor, ya sea con Versatri o con el multisitio, en este caso Mancozeb. Continuando con el recorrido, hablarles un poquito del Orquesta. Este es un producto que ya viene con una triple mezcla química de fábrica. Ya trae lo que es carboxamina, estrurina y triazol. La recomendación es hacerla en mezcla con multisitio, obviamente para hacer el manejo sostenible y evitar la pérdida de sensibilidad de los hongos o crear resistencia, como se llama vulgarmente, de las enfermedades. Entonces nosotros estamos recomendando hacerla esta aplicación ya sea en primera o en segunda para poder evitar que el cultivo se establezca en las enfermedades. Entonces, así, la idea es tener un cultivo sano desde el inicio y evitar que el inóculo llegue del tercio inferior y pueda subir hacia los otros tercios. Y obviamente cuando ya el cultivo ya ha tenido un desarrollo más avanzado, las aplicaciones no van a poder llegar al tercio inferior. Entonces la base fundamental son primera y segunda aplicación, hacerlo lo más eficiente posible y evitar que el cultivo se establezca, que la enfermedad se establezca en el cultivo. En esta oportunidad mostrarles un manejo de enfermedades en el cultivo de sorgo. Se ha hecho la aplicación en buche de lo que es ópera. Como pueden ver, este tratamiento tiene ópera versus un testigo donde van a ver los niveles de defoliación de las primeras hojas. Las hojas, como pueden ver, por un daño de enfermedades ya han ido seneciendo y obviamente la severidad en el testigo versus el tratado es mucho más alta. Entonces, esto se transforma obviamente en un mejor rendimiento a la hora de cosechar. En esta oportunidad mencionarles que también le ofrecemos como una herramienta bastante eficiente el ópera para el control de enfermedades en girasol. De hecho, se han hecho muchos trabajos en la zona de San Julián, lo que es la brecha, y la gente que lo viene utilizando tiene un eficiente control de lo que es la alternaria, que es una de las principales enfermedades que nos pueden bajar los rendimientos. Y algo muy importante que hay que considerar en el manejo de enfermedades en el cultivo de girasol es el contenido graso, que a veces nosotros no le damos la importancia de vida y obviamente con el control eficiente de las enfermedades vamos a tener un mejor contenido de materia grasa y obviamente la bonificación va a ser mejor. Entonces, la gente que viene utilizando el fungicida ha tenido justamente los beneficios y la remuneración o en todo caso el retorno de la inversión cuando utiliza el fungicida, en este caso ópera. Mencionarles que tenemos en este campo ya una aplicación de 30 días de ópera. Este es un material Paraíso 1600, un material bastante interesante y como pueden ver el tema sanitario está muy bien y obviamente le vamos a seguir. Vamos a hacer el seguimiento hasta el final del cultivo y vamos a ver los aportes que nos puede brindar el ópera. Bueno, ustedes han visto las tecnologías y todo lo que tenemos en relación al manejo de enfermedades en los diferentes cultivos. Y ahora queremos presentarles algo también para nosotros que es muy importante en el CTA, pues no solamente tenemos trabajos en campo, que eso obviamente son las fases donde ya podemos mostrar y poder demostrar y desarrollar todos los productos y las tecnologías, las soluciones que tenemos, pero hay una parte que es muy importante que es el laboratorio y el invernadero.
Como ustedes pudieron ver en el video inicial, eso hace parte también y está a cargo de la ingeniera Hulda Febe Flores, que ella nos va a presentar ahora los trabajos que ella hace dentro del laboratorio y el invernadero. Bienvenidos al CTA Campo Show 2020, en este año de forma virtual. Estamos en lo que es el invernadero, donde realizamos diferentes trabajos, como ser tratamiento de semilla, aplicaciones foliares de fungicida, nutrición, estamos probando lo que son herbicidas y estamos también con lo que son los diferentes servicios gratuitos al agricultor, como ser patología de semilla, análisis e identificación de muestra y porcentaje de germinación. Continuando con el recorrido, nosotros también hacemos lo que son trabajos de tratamiento de semilla, donde nosotros con la ayuda de lo que es el laboratorio aislamos hongos y aquí ya lo que hacemos es inocular en la semilla y hacer lo que son los respectivos tratamientos de semilla para ver la eficiencia y control de lo que son estos fungicidas en tratamiento de semilla hacia esas enfermedades. Aquí podemos ver lo que son los aportes haciendo un buen tratamiento de semilla versus dejando de no hacer, ¿no?, un tratamiento de semilla. ¿Qué tenemos? Llegamos a tener lo que es un mejor rendimiento. Tenemos mejor sanidad en lo que son los cotiledones, también en las plantas, un mejor stand de planta y desarrollo, y tenemos menos muerte en lo que son las plantas, ¿no? Si es que no realizamos lo que es un tratamiento de semilla, ahí tenemos varias muertes de planta por diferentes hongos, ya sean que vienen en semilla o en el suelo. En estos trabajos nosotros hemos realizado lo que son fungicidas, nosotros vamos sembrando y de ahí vamos inoculando lo que son enfermedades, como en laboratorio nosotros tenemos aislado lo que son diferentes hongos, ya nosotros aquí inoculamos en las plantas y de ahí para seguir con lo que son las aplicaciones foliares de los fungicidas para ver el control de las enfermedades. Bienvenidos al laboratorio de fitopatología, donde nosotros aquí realizamos diferentes trabajos, como ser patología de semilla, porcentaje de germinación. El cliente nos puede hacer llegar lo que son sus muestras y vemos lo que son el análisis, identificación de muestras, todos estos servicios sin ningún costo. Continuando con el recorrido aquí en el laboratorio, nosotros mostramos aquí lo que son los trabajos que realizamos al agricultor, servicios sin ningún costo, como ser la patología de semilla, donde nosotros, el cliente nos trae su semilla y vemos lo que son, qué hongos hay en su semilla, para que así el agricultor sepa con qué tratamiento adecuado debe realizar a lo que son sus semillas. También se hace lo que son la prueba de germinación, el cliente nos hace llegar sus muestras de semilla y nosotros las sembramos y le damos el porcentaje de PG. Aquí se realizan diferentes inoculaciones de las enfermedades, como en laboratorio nosotros aislamos hongos y ahí realizamos lo que son inoculaciones para después realizar las aplicaciones foliares de los fungicidas para ver lo que son el control de estas enfermedades. Esta acá es lo que es antracnosis y vamos viendo que este que es un testigo absoluto donde nos hacen aplicaciones. Probamos productos que estos son de la competencia, vamos viendo que ahí tienen la aplicación del fungicida y se ven los síntomas de la enfermedad de antracnosis. Esta aplicación ya se realizó aquí
en lo que es Triaxolverzatinib, vamos viendo que hay un poco de síntomas, pero ahí ya la va frenando lo que es el fungicida y ahí vemos el control de esta enfermedad. Esta de acá ya es una aplicación más de orquesta, donde vemos que el aporte de la carboxamida para el control de esta enfermedad. Aquí en el laboratorio nosotros hacemos el aislamiento de los diferentes hongos o enfermedades. Estas acá son enfermedades de fin de ciclo, esterna enchanillada. Tenemos también lo que es Cercospora kikuchi. Nosotros tenemos la colonia pura de lo que es esta enfermedad para realizar después los trabajos que son crecimiento micelial para el control de lo que son Cercospora kikuchi, mancha anillada y antracnosis. Nosotros preparamos el medio de cultivo y de ahí le agregamos los diferentes fungicidas a prueba para ver el control de estas enfermedades. Estos de acá son testigos absolutos. Nosotros siempre dejamos un testigo absoluto para que ustedes puedan apreciar el daño y el desarrollo de lo que son estas enfermedades cuando nosotros no realizamos ninguna aplicación. Testigo absoluto de Cercospora kikuchi, mancha anillada y antracnosis. Tenemos las tres enfermedades de fin de ciclo. Probamos diferentes productos, son testigos comerciales, son dos los más utilizados. Y siempre probamos nuestros productos. Aquí está lo que es Triaxolverzatinib. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero, preparamos el medio cultivo, tenemos la colonia pura y sacamos un pedacito del hongo y lo vamos sembrando en cada caja Petri. Como ya tienen los fungicidas, tienen los alimentos y aquí tienen las condiciones ideales, nosotros vamos evaluando el crecimiento. Mientras más grande crece, es que no hay control del fungicida hacia esas enfermedades. Si el hongo llega a quedarse pequeño, como un comienzo nosotros realizamos la siembra, es que el fungicida nos está trabajando perfectamente. Como aquí podemos ver, el aporte de lo que es el Orquesta Ultra para el control de estas enfermedades del fin de ciclo. Como ustedes han podido ver, el laboratorio en el CTA es un componente muy importante porque contribuye a mejorar el diagnóstico de lo que se ve en campo. Si tenemos dudas en campo, venimos, confirmamos en laboratorio. Algunas enfermedades pueden los síntomas cambiar o modificarse en algunas variedades, de manera que esto es muy importante de tener el apoyo del laboratorio. Hay algunas pruebas que también se hacen que son muy específicas, digamos, para conocer la efectividad en ciertos patógenos. Y algo que quería resaltar es que, por ejemplo, tratamiento de semillas solo hacer en placas Petri con un medio de cultivo no nos dice todo el potencial que tiene el pack que se está probando, por ejemplo. Pero cuando hacemos aquí en laboratorio en bandejas, podemos ver que podemos aplicar no solamente el fungicida, que es lo que se aplica en la placa Petri, sino que también aplicamos el otro componente, en este caso el Bacillus subtilis, que también contribuye al control, sobre todo de Fusarium y Rhizoctonia. Entonces, cuando eso solo vemos en placas Petri, quizás no valoramos todo el potencial que tiene el pack completo, pero sí lo vemos cuando lo hacemos en bandeja. Ese es un punto muy importante de poder diferenciar, por ejemplo, que diferentes técnicas de laboratorio nos ayudan a tener un diferente panorama de cómo están los diferentes fungicidas o tratamientos de semillas que se están vendiendo. Muy bien, gracias Pablo, muy buena la aclaración. Ahí invitamos a todos los asistentes a poder hacer sus consultas, tanto por vía Zoom, donde está un icono donde están preguntas y respuestas, ¿verdad? QR, dicen en algunos casos, y bueno, tanto también en lo que significa Facebook Live, pueden hacer las consultas. Ya tenemos un par de preguntas, ahí sí que me gustaría comenzar a hacerlas e invitamos también a que otros puedan hacer sus consultas. Antes, lo que significa ya la exposición o la presentación de fondo que tenemos al doctor
Carlos Forcellini, que ya sabemos que está a la espera de para comenzar también con la presentación de lo que es el manejo de enfermedades en el cultivo de la soya. Tenemos una consulta que se la quiero derivar, por favor, acá a Henry, que es el que nos ha hecho que ha estado a cargo de la parte de fitopatología de los trabajos en campo. Y se pregunta, en relación a lo que mencionaba Hulda, ¿cómo se hace para enviar muestras de cultivos al CTA para análisis de enfermedades? Muy buenas noches. En primer lugar hay que ver qué parte de la planta uno está enviando. Es importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, si es la parte foliar, es importante sacar las hojas de una forma donde estén las partes dañadas y obviamente meterla en una bolsa que sea lo más, o sea, bolsa sana, y ahí poner un papel humectante para mantenerla lo más turgente a la hoja. Obviamente, si ya son otros órganos como el tema de raíz o el tema ya alguna enfermedad de suelo, es importante sacar el órgano ahí en este caso y con parte de tierra para hacer llegar al laboratorio para poder hacer la identificación correcta. Algo que es relevante y muy importante tener los datos de la muestra. Eso también queremos recomendarles que tengan todos los datos para que el laboratorio pueda tener la información correspondiente para poder hacer el análisis, digamos, la parte afectada o los daños que tiene el cultivo. Entonces, eso tenemos el apoyo correspondiente de todos nuestros colegas que lo visitan para que lo puedan hacer llegar las muestras de una forma gratuita. Entonces, eso es muy importante recalcarles que es un servicio gratuito que les brindamos a todos nuestros clientes y les enviamos, obviamente, los resultados de las muestras correspondientes. Muy bien, gracias, Henry. Tenemos una próxima pregunta que se la quiero dirigir, por favor, a Pablo. ¿Qué tiempo duraría la semilla de soya tratada con el Acronis? Nos dice un productor. Sí, normalmente los fungicidas, los tratamientos de semilla duran 20 días, algunos 30 días, va a depender de la presión, de las condiciones ambientales, pero normalmente estamos hablando de 20 días, ¿no? Que dura un tratamiento de semilla en general, cualquier uno de ellos, ¿no? Y si, por ejemplo, una variedad es susceptible a una determinada enfermedad, obviamente después de los 20 días va a empezar a enfermarse nuevamente, ¿no? Entonces, eso es una... si bien el tratamiento de semilla tiene una ventaja que solo está en el área de donde está el cultivo, tiene esa ventaja que no dura mucho tiempo, digamos, ¿no? Perfecto, gracias, Pablo. Hay una otra pregunta del productor Franklin Serrano, donde nos dice, ¿será factible aplicar productos de fungicida y herbicida y insecticida, un ácido giberélico en la soya en R5? Hay que tener mucho cuidado con la mezcla. Obviamente la recomendación siempre es tratar de hacer una mezcla previa para ver la compatibilidad de los productos que se están utilizando. Obviamente las formulaciones varían por las concentraciones que traen los productos. Se puede hacer algunas mezclas, como el tema de la mayoría de los fungicidas que nosotros le brindamos tiene compatibilidad con la mayoría de los productos que están en el mercado, pero hay algunas cosas, algunas recomendaciones técnicas que es importante tener cuidado de los pH, tener cuidado más que la mezcla, hay que tener mucho cuidado con las aguas que usted está utilizando, la zona donde se está utilizando, para poder tener la mejor eficiencia del producto que usted está utilizando. Entonces hay que tener mucho cuidado, varios factores adicionalmente a la mezcla que usted está haciendo. Y él hacía también referencia al ácido giberélico en R5. ¿Qué nos puede decir ácido giberélico en esa etapa ya? En R5 ya el ácido giberélico consideramos que ya no sería un aporte para el cultivo. Nosotros la recomendación es en etapa vegetativa, básicamente, que nosotros la trabajamos de forma general, porque es donde nosotros estamos induciendo el tema de desarrollo y del crecimiento de la planta. Ya en una etapa avanzada ya necesitaría otras hormonas que son más específicas y otros minerales que le van a otros nutrientes que le van a ayudar a un llenado. Entonces, básicamente creo que eso es muy importante tener en cuenta y obviamente eso lo vamos a profundizar más en la próxima presentación que vamos a tener de nutrición. Perfecto. Yo tengo una consulta que está llegando a través de la plataforma Facebook Live. Se la voy a transmitir a Pablo Franco.
¿Se puede detectar enfermedades y otras plagas con imágenes satelitales? Es un tema en este momento que se está avanzando mucho. Más que imágenes satelitales, se están utilizando imágenes de drones y hay que tener la capacidad de tener imágenes multiespectrales, que se llaman. Esto es un avance que se está haciendo. Obviamente no todas las enfermedades se van a poder identificar por esa forma. Va a depender de qué nivel ataque, por ejemplo, y a qué altura de la planta. Va a depender de también tener bien caracterizada a esa enfermedad. Yo creo que las enfermedades más comunes se van a poder hacer como roya y otras, digamos, que sean muy fáciles de detectar. Se va a poder, como les decía antes, con más que todo con imágenes de los drones, ¿no? Muy bien. Gracias, Pablo. Bueno, un poco tenemos muchas otras consultas tanto en el Zoom como en el Facebook Live. Vamos a responderle, por favor, a cada uno de forma escrita por correo que han dejado al momento de ingresar. Pero por el tema de la hora, vamos a avanzar con lo que significa la próxima etapa. Invitamos, por favor, a presentar un pequeño video de los fungicidas que tenemos como InteragroBAF en Bolivia. ¿Estás pensando cómo proteger tu soya de las enfermedades? No te preocupes, porque Interagro y BAF te ofrecen el programa de fungicidas más completo del mercado. Orquesta Ultra, la fórmula ganadora para mejorar su rendimiento. Priaxor, la mejor mezcla para un super rendimiento. Versatilis, la fórmula para ganar la lucha contra la roya. Opera, un cultivo sano desde el inicio. Duet Plus, el aliado perfecto para el control de enfermedades. No te olvides que con Interagro y BAF tenés un fungicida para cada etapa de tu cultivo. Ahora podés dormir tranquilo porque tu soya está totalmente protegida. Y no te olvides de preguntar por nuestros combos. Interagro. Bueno, continuamos con nuestro evento. Hoy vamos a tener una visita virtual de un profesional de gran renombre, el ingeniero Carlos Forcellini. Yo le pedí amablemente a nuestro querido amigo Carlos que nos mande cómo quería que lo presentemos. Es realmente un profesional con excelente renombre, una gran trayectoria en Brasil, en Bolivia, en todos los países del Cono Sur, y me mandó muy escuetamente tres líneas, ¿no? Realmente Carlos tiene un bagaje más allá de lo que yo lo voy a mencionar ahora. Ya muchos de nosotros los conocemos, lo hemos visto visitando Bolivia ya hace aproximadamente casi 10 años. Lo invito a que sea parte de esta testera. Él es un ingeniero agrónomo con doctorado en fitopatología, ex profesor de la Universidad de Paso Fundo, actualmente investigador de fitopatología en la empresa Agrotecno Research Brasil, y ya a nivel de Bolivia, a nivel de Santa Cruz y de productores, una persona muy conocida, reconocida y admirada por toda la información que siempre nos trae en estas plataformas y en sus visitas presenciales en otras ocasiones. Carlos, bienvenido a este CTA Campo Show Virtual, octava versión, y realmente es un placer tenerte con nosotros. Buenas noches, Juan Mario. Buenas noches, Álvaro, Henry, también Pablo. Buenas noches a todos los agricultores, casi una centena de agricultores que están... Perfecto. Buenas noches, Carlos. Muy amable estar con nosotros. La verdad que un gusto. El año pasado quisimos hacer algo acá en Bolivia con vos. Lastimosamente no pudimos. Este año no lo podemos hacer físicamente, pero sí de forma virtual. Y bueno, muy contentos de que nos puedas hoy día acompañar. Y queremos, obviamente, que puedas compartir un poco tus experiencias, tus conocimientos, y también ponerte a disposición para las consultas que puedan haber. Gracias. Igual, recalcar a la gente que nos está acompañando, el que igual la ronda de preguntas, tanto en el Zoom como el Facebook Live, la vamos a estar siguiendo nosotros. Vamos a intentar dar respuesta a través de Carlos o también, tanto Henry como Pablo, de manera presencial acá en Bolivia. La respuesta a todas las consultas, y como bien lo mencionaba Álvaro, si no logramos a poder aclarar todas por un tema de tiempo, vamos a estar dando retorno vía correo electrónico. Bueno. Ok, gracias a Álvaro también. Era para nosotros era una alegría, era un placer para participar del CTA este año de una forma virtual.
pero también muy importante para trazer informações que possam ser úteis para os agricultores de Bolívia em el manejo sostenível das enfermidades. Ok, bueno, vamos começar nossa charla. Vou compartilhar a minha apresentação com vocês, de tal maneira que possam acompanhar. Creio que para todos é possível ver os slides, né? Enfermidades em soja. Se alguém puder confirmar para mim, graças. Está bem para todos vocês? A primeira slide? Se alguém como Álvaro ou Anmário puder confirmar para mim se está tudo ok, podemos seguir. Está listo? Todos podem ver lá. O primeiro slide, com o título da apresentação. Doutor, pode continuar, se lo vê. Ok, graças. Então, ok, vamos em frente. Ok, nós quedamos acá em sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, onde temos três bases de pesquisa, três estações, campos de pesquisa. O principal campo é acá em Passo Fundo, a 700 metros de altitude. E teremos dois outros campos com altitudes menores para representar outras situações de cultivo de soja em Brasil e também em outros países. Essas são figuras de nós, são fotos de nosso campo principal em Passo Fundo, sul do Brasil, nas duas últimas campanhas. Você pode ver lá que teremos muitas parcelas de soja. Um promédio de 5 mil parcelas experimentais de soja todos os anos, exclusivamente para estudos em fitopatologia, para o controle das enfermidades, para estudar seus danos e também seu manejo. As principais enfermidades que temos em nossos estudos são muitas das mesmas que os agricultores bolivianos também têm em Bolívia, como a principal de todas as laroia asiática, como você pode ver aqui arriba. Mas também temos o complexo de las manchas foliares, como septorioses, a cercosporiose e também a mancha anelada. E conforme o ano, dependendo das condições de lluvia, temos também a antracnose. São basicamente as mesmas enfermidades que você tem em Bolívia. Dependendo das condições de ambiente, de lluvia principalmente, como aconteceu lá na campanha 2018-2019, uma campanha muito boa de lluvia, tivemos uma alta severidade de laroia asiática, como você pode ver nessa foto à direita, mostrando a alta severidade dessa doença. E naquela campanha tivemos uma diferença de quase 2.500 kg por hectare em comparação do testigo não tratado com um promédio de 4 aplicações de fungicida, como você pode ver na foto. Doutor, desculpe. Sim, estamos com um problema de áudio, por favor. Um segundo, por favor. Ok. Eu aguardo. Doctor, por favor, ¿puede hablarnos un momento? ¿Puede seguir hablando, por favor, para que nosotros probemos nuevamente el audio? Ok. Yo estaba hablando acerca de la campaña de 2018-2019, cuando tenemos una buena cantidad de lluvia. Por consecuencia de esta buena condición, tuvimos una alta severidad de la laroia asiática. Ya. Puedes filtrar un poquito. ¿Está todo bien? ¿Podemos seguir? Yo no tengo audio aquí. Sí, un minuto, por favor. Ok.
No hay problema. Ya, puede continuar, puedo continuar. Ok, gracias. Y en la campaña 2018-2019, algunas diferencias entre el testigo no tratado, como se puede ver a la izquierda comparado a la derecha, con un promedio de 4 aplicaciones de buenos fungicidas, la diferencia fue casi 2.500 kilogramos por hectárea. Mostrando pérdida de cadáveres por las enfermedades. Está ocupando sonido. ¿Puedo seguir o cómo lo hacemos? Sí, doctor, continúe, por favor, va a disculpar. Ok. Pero en la última campaña 2019-2020, la presencia de la lluvia fue menor, porque tuvimos 40% menos lluvia que el año anterior. Entonces, tuvimos más la presencia de las manchas foliares, como se puede ver acá. Entonces, las diferencias fueron un poco menores, pero ainda así muy significativas. As diferenças entre o testigo não sem fungicida é por meio de 4 aplicações, uma diferença de quase 1.200 kg por hectare, mostrando a importância de outras enfermidades, não somente a roia asiática, como também as manchas foliares, principalmente. E as manchas são as primeiras enfermidades que infectam um novo cultivo de soja. E depois se mostram muito intensas também ao fim de ciclo, como também são chamadas de enfermidades de fim de ciclo. Então, são problemas que começam muito cedo, muito temprano, em cultivo novo de soja. Pero os principais danos vão aparecer ao fim de ciclo, como você pode ver nessas fotos acá. Os motivos pelos quais as manchas foliares e antracnoses começam muito cedo, muito temprano, é porque os patógenos podem vir das sementes de baixa qualidade quando não tratadas ou tratadas com fungicidas com não nos melhores para um bom controle, mas também podem vir de lojas rojas de soja ou também de algodão em caso da mancha anilada. Em todo caso, são enfermidades que começam muito temprano em cultivo. E acá temos algumas informações de estudos que nós desenvolvemos aqui quando estava como professor na Universidade de Passo Fundo, você pode ver que as plantas, especialmente elas, em relação à antracnose, são muito suscetíveis quando estão muito, muito tempranas, como você pode ver acá, em estádio V1 ou V2, onde 86% das plantas inoculadas se quedaram enfermas. As plantas em V5 e V6, 54% se quedaram enfermas e quando estavam começando a floração, apenas 16%. Entendemos que o tratamento de sementes, como ha comentado Pablo, como ha comentado também Henry, é muito importante para lograrmos um bom controle dessas infecções nas sementes. E com isso logramos um bom controle pelo tratamento de sementes desta muito, muito importante infecção inicial. Pero, como disse Pablo, o tratamento de sementes pode durar algo como 20 dias. Então, devemos proteger os próximos estágios do cultivo de soja com as aplicações foliares de fungicida. De outro modo, teremos uma janela de uma porta aberta para os patógenos que estão presentes em las rojas do solo para infectarem, regressarem na cultura nas plantas de soja. Nos estudos desenvolvidos acá em Brasil e com certeza também em Bolívia, se identificou que há 3 momentos muito importantes para o manejo satisfatório das manchas foliares, como as aplicações durante a fase vegetativa,
y también la aplicación en la floración. Especialmente las aplicaciones en la fase vegetativa son muy importantes para el control de septoriosis, antracnosis y también de la mancha anilada. Pero para mancha anilada también es muy importante esta aplicación acá en la floración. Y cuando comparamos, por ejemplo, el control de manchas foliares y antracnosis en nuestros estudios acá en el sur de Brasil, cuando empezamos las aplicaciones de este estadio B7, que es la poquito antes de las líneas quedarem cerradas, logramos un control de 66% de las manchas foliares. Y cuando utilizamos una aplicación extra, como empezamos más un poco antes, plantas con 4 a 5 folhas, logramos un control mayor de 82% por conta de esta primera aplicación bien temprana. Y cuando se olha para esas, cuando miramos esas fotos, podemos notar la diferencia de las plantas que receberam aplicações na fase vegetativa e as plantas que não receberam nenhum fungicida na fase vegetativa. Acá as plantas, podemos observar que perdemos as forras cerca de 30 dias antes de nas plantas não tratadas, o que é muito ruim para, assim, algo muito importante negativamente para o cultivo de soja. Olhando agora para alguns números e informações de cosecha, podemos acompanhar acá três campanhas de 2018 a 2020, onde teremos um comparativo de 3, 4 e 5 aplicações de fungicida empezadas em diferentes momentos. Num primeiro momento, acá começamos com 55 dias após a emergência das plantas. E logramos um benefício de uma tonelada e meia, quase uma tonelada de grãos a mais por hectare na cosecha. E quando pensamos um pouco antes, como se fosse 40 dias após a emergência, um pouquinho antes das plantas se quedarem, as linhas se quedarem cerradas, logramos uma diferença maior sobre as mesmas variedades de soja sem fungicida. E quando começamos ainda mais cedo, como algo com até 30 dias após a emergência das plantas, com plantas com no máximo 4 horas, o benefício foi ainda maior, como se pode ver nas três últimas campanhas. Nós temos este promédio de 4 aplicações acá em sul do Brasil, pero muitos produtores estão logrando produtividades maiores, começando ainda mais cedo, como acá, aos 30 dias após a emergência das plantas, especialmente para o controle das manchas foliares e antracnoses. Quando procuramos entender os principais fungicidas para esta aplicação em V4, como se mostra cá, podemos entender que os triazoles são fungicidas muito interessantes para controle das manchas foliares e das antracnoses, especialmente os triazoles como difenoconazol, tebuconazol e epoxiconazol. Mas também temos muito bons resultados com mesclas de triazoles e estubilulinas. E eu vou mostrá-lo por que temos esses bons resultados, porque são fungicidas que têm um controle satisfatório das manchas e também alguns deles também um controle satisfatório da antracnoses. E acá temos um quadro que mostra a diferença em produtividade em quilogramas por hectare quando utilizamos diferentes tipos de fungicidas em la aplicação em V4. Por exemplo, aqui utilizamos carbendazim somente, uma formulação comercial de carbendazim. Logramos 79 kg por hectare de benefício com aplicação em V4.
Acá utilizamos una mezcla de carbendazim con triafol, que es un triazol, logramos un beneficio mayor, y así sucesivamente. ¿No? Se puede ver el beneficio de fenoconazol, el beneficio de tetraconazol, y también de la línea de fungicidas, base. Hemos estudiado, también utilizado abacus como una opción para este momento bien temprano, y acá tenemos el beneficio de un promedio de 300 kilogramos por hectárea, a más comparado con los mismos programas de fungicidas sin esta primera aplicación en V4. Entonces, es un inicio muy, muy temprano, pero muy importante para nosotros aquí en Brasil, creo que también para ciertas condiciones de cultivo de soja en Bolivia, especialmente cuando hay un clima más favorable para las plantas y también para las enfermedades. Y un otro punto muy, muy importante que, além del control de manchas y antracnosas, procuramos también escoger o seleccionar fungicidas que tengan sean compatibles con el glifosato, porque entendemos que es una oportunidad de controlarmos las malezas y también las enfermedades al mismo tiempo. Entonces podemos mezclar tanto los herbicidas como los fungicidas. Tenemos algunos estudios cuando comparamos estas mezclas. No tenemos esos estudios con todas las formulaciones de glifosato, también no con todos los fungicidas, mas tenemos muy buenos resultados cuando mezclamos algunos fungicidas, como se muestra acá. Ejemplos de algunas formulaciones comerciales de fungicidas, donde utilizamos los mismos fungicidas solo, y acá también combinamos mezclamos con glifosato, fungicida y herbicida fueron aplicados todos juntos. Y se puede ver que el promedio de la diferencia en kilogramos por hectárea cuando mezclamos fungicidas y glifosato fue ainda mejor que cuando utilizamos los fungicidas solo, a pesar de termos aplicado también el herbicida en esta condición, pero no en la misma aplicación, algo como algunos minutos de diferencia. Y entendemos que muchas veces los adyuvantes presentes en el fungicida y el herbicida se unen para un efecto aditivo, un efecto sinérgico, y permiten muchas veces una mejor absorción de ciertos fungicidas. Pero no tenemos informaciones para todos los fungicidas, todas las formulaciones de glifosato. Eso es algo muy importante que debemos esclarecer. Muy bien. Entonces, estábamos hablando del control del manejo de la fase vegetativa para el control de las manchas foliares y antracnosas. Cuando hablamos de la roya y también de las cercosporiosas, las aplicaciones en la fase reproductiva son muy importantes. Entonces, especialmente para la roya y también para la cercosporiosa, que es típicamente una doença de fin de ciclo. Acá tenemos un modelo de prognóstico de la expectativa de resultados cuando se tiene, por ejemplo, cultivos de soja con diferentes rendimientos potencial, como por ejemplo de 2 toneladas por hectárea hasta 4 toneladas por hectárea, y cuánto se puede esperar de cada aplicación de fungicida. Essas informações foram estimadas a partir de trabalhos de pesquisa que desenvolvemos acá em sul do Brasil. E temos um promédio acá que nos mostra, por exemplo, que as aplicações mais importantes são aquelas aplicações que estão na metade do programa de fungicidas. Aqui, por exemplo, entre V7 e V8, hasta o início da fase de formação dos granos. São as três mais importantes, independentemente de qual o rendimento potencial do cultivo de soja. E para no cultivo de 2 toneladas por hectare, tivemos um promédio de dano causado pelas enfermidades de 30%, um cultivo com 3 toneladas de rendimento potencial, um dano de 35%, e para um cultivo de 4 toneladas por hectare de potencial,
um dano de 40% pelas enfermidades. Mas se pode ver claramente que as três aplicações centrais são as mais importantes. Quando se compara a primeira, a KNV4, com a última, em fim de ciclo, se pode ver que a primeira KNV4 foi mais importante que a última. Portanto, há muitas razões para começarmos mais cedo com as aplicações quando quando almejamos um manejo melhor das enfermidades e uma produção maior de granos de soja. Vamos falar um pouquinho sobre as aplicações mais importantes, que são as aplicações de entre V7, V8 e la floração. São muito importantes para o controle de todas as enfermidades, especialmente das manchas, da mancha anilada e também da roia asiática. Uma fase que não se pode perder aquela aplicação antes de ser das linhas de cultivo, como se pode ver acá nesta foto. E quando olhamos para alguns experimentos de campo, onde comparamos, por exemplo, um programa de fungicidas empezado em V7 e V8, e V7 e V8 comparado a um programa empezado mais tarde, em que não há essa aplicação antes de ser completo das entrelinhas, temos um promédio de 13 anos de 360 kg por hectare de diferença, por conta desta aplicação em V7 e V8, e tivemos um recorde de 605 kg por hectare na campanha de 2018-2019. Então, essa é uma aplicação muito importante para o sucesso do controle de enfermidades na soja. Uma outra maneira de vermos a importância dessa aplicação é quando comparamos o mesmo programa de fungicidas, o mesmo programa de manejo, pelo empeçado em dois momentos diferentes, com as entrelinhas ainda abertas ou as entrelinhas já cerradas. E nos últimos 5 anos, quando começamos mais tarde com as entrelinhas já cerradas, tivemos uma redução de produtividade entre 270 kg por hectare até 430 kg por hectare. Portanto, nós temos como regra sempre começar os programas de manejo antes de que as linhas de cultivo se quedam cerradas. E para esses dois momentos da V7, V8, até a floração, até o momento de R3, procuramos utilizar os melhores fungicidas disponíveis, como os chamados fungicidas premium. E acá traçamos alguns exemplos de fungicidas premium que temos estudado. Neste grupo, arriba, temos Orquestra Ultra, temos Priaxur, Krypton e Krypton X-Pro, que são ferramentas que controlam também manchas e la roia. Pero temos aqui abaixo também Vessar e Latus, que são também boas ferramentas para o controle da roia. Então, são as principais que temos estudado. E neste trabalho que desenvolvemos na Safra, na campanha de 2018-2019, se pode ver acá que trabalhamos com Orquestra Ultra em toda a área, área. E depois duas aplicações de Versatris com Mancozeb, e cambiamos apenas a primeira aplicação no estádio V7. Todas as aplicações foram com intervalos de 15 dias. Acá temos a severidade das manchas foliares de la roia asiática e também a diferença em quilogramas por hectare, quilogramas produzir a mais que o testigo sem fungicida. E você pode ver acá que Priaxur, número 5, né, nessa tabela, foi muito bueno, né, com um baixo nível de manchas foliares, também um baixo nível de roia, e uma diferença de 1.032 kg por hectare, a mais que o testigo não tratado.
Esta combinación de preac sobre orquesta ultra y dos aplicaciones de versátiles fue la segunda mejor, apenas atrás de Krypton X Pro. Y acá entonces cambiamos apenas la primera aplicación en V7. En este mismo trabajo utilizamos Preactor como la primera aplicación para todos ahora. Cambiamos apenas la segunda. Se puede ver acá la presencia de Orquesta Ultra y se puede ver nuevamente un bajo nivel de manchas y de la roya. Por tanto, un control muy bueno de ambas las enfermedades y una contribución final en la productividad de 1074 kilogramos por hectárea a más sobre el testigo no tratado. También una opción muy, muy buena de manejo para las enfermedades, las principales enfermedades y también para una producción sostenible de granos de soya. Hablando ahora sobre las aplicaciones finales, aquellas que son la fase de formación de granos, normalmente tenemos entonces estas dos acá en nuestros estudios aquí en sur de Brasil. Estas aplicaciones finales, como ha dicho anteriormente, son muy importantes para el control de la roya y también de la cercosporosis, que es típicamente una doença de fin de ciclo, una enfermedad de fin de ciclo. Y se puede ver la diferencia en las vainas, por ejemplo, cuando miramos acá a la izquierda, donde tuvimos un control de la roya muy bueno, pero observamos muchas manchas restantes al fin de ciclo porque el manejo no fue equilibrado suficiente para roya y cercosporiosis. En las vainas de la derecha se puede ver claramente la presencia de un buen control de la roya y también de la cercosporiosis. Entonces, esto que se busca con las aplicaciones de fin de ciclo, un manejo equilibrado de ambas las enfermedades. Y es muy importante considerar que cuando estamos con el cultivo en fin de ciclo, la presencia de mutantes más resistentes a los fungicidas es muy grande, especialmente a las estrubirulinas, como ha sido demostrado en varios estudios en Brasil. Creo que en Bolivia la situación possa ser diferente, pero es importante saber que esto también possa acontecer tal vez en breve. Mas se acá a izquierda, por ejemplo, podemos analizar la distribución de los mutantes resistentes a los mutantes de Phacopsera, el patógeno de la roya asiática, para las estrubirulinas de sul a norte de Brasil, está todo vermelho, todo rojo, o que significa una población muy resistente distribuida en todo el país. Y también algo más recente, algo de 3 años para acá, una distribución también de poblaciones resistentes de cercóspora a las estrubirulinas y también nuevas especies de cercóspora que están siendo encontradas en los campos de soya. Entonces, hay una situación bastante complicada para nosotros en el fin de ciclo. Por cuenta de esta creciente resistencia de los, tanto de Phacopsera como también de Cercóspora, las especies de Cercóspora, a las estrubirulinas, hay por cuenta de esta creciente resistencia a este tipo de fungicida, hay una importancia decreciente de las mezclas tradicionales. Acá en Brasil es muy común las aplicaciones de approach, de sphere en los tratamientos finales para el control de las enfermedades como roya y la cercosporiosis. Pero por cuenta de esta resistencia que ha sido encontrada en los campos, hay una necesidad de buscarmos mezclas alternativas. Y esto es algo que estamos estudiando todos los años. Y para demostrar para ustedes cómo eso tem mudado, acá tenemos parte de una pesquisa en la campaña de 2018 y 2019. Estamos mostrando acá apenas las dos aplicaciones finales.
en este experimento, las dos aplicaciones iniciales en toda la área fue con el mismo único fungicida para nivelar todo, y solamente cambiamos las aplicaciones finales, utilizando, por ejemplo, Sphere y Approche como padrones. Acá tenemos el porcentaje de control de rollo por Sphere y por Approche, algo entre 45, 46, 47%. ¿Y cuánto logramos producir a más comparado con el testigo? 412, 410 kilogramos por hectárea. Y se puede ver que cuando utilizamos los refuerzos de Mancozeb, por ejemplo, en Sphere, logramos un control de roya mejor, una productividad mejor. Lo mismo aconteció cuando utilizamos Mancozeb juntamente con Approach. Acá cambiamos Sphere por Versátiles, también cambiamos Approach por Versátiles. Cuando hicimos una mezcla de Versátiles con Mancozeb, el control de la roya fue ainda mejor, y la productividad es mejor, una diferencia de 840 kilogramos por hectárea sobre el testigo. Algo similar también para Versátiles más Mancozeb en la comparación con Approach Mancozeb. Pero en la campaña 2018-2019 tuvimos una presión muy alta de la roya el fin de ciclo. Entonces decidimos por una mezcla triple de Sphere, Mancozeb y Versátiles o Approach Mancozeb y Versátiles, y se puede ver que fue el mejor resultado. Entonces podemos ver en esa tabla que hay muchas que nos muestran la importancia de utilizarmos los refuerzos o mesmo cambiarmos los tratamientos que tenemos para las aplicaciones finales. Y las mezclas de versátiles, la mezcla de versátiles con Mancozeb ha sido una de las mejores para nosotros en sur de Brasil. Yo voy a hablar un poquito sobre la importancia de utilizar los refuerzos con fungicidas protectores, porque hay una situación de mucha resistencia a los fungicidas en Brasil. Nosotros tenemos para Phacopsia, la roya asiática, resistencia a tres diferentes tipos de fungicidas con diferentes modos de acción. Para Corinéspora también resistencia a dos modos de acción, para Cercospora también, algo que es muy reciente. Y hay sospechas sobre también coletóxico de la antracnose, pero no tenemos ningún reporte ainda. Es importante saber que hay poblaciones de hongos resistentes muy cercanas a Bolivia, tanto aquí en Brasil como en el estado de Mato Grosso, como también en Paraguay. Por tanto, es muy importante saber que los productores de soja en Bolivia tienen que considerar ese riesgo de la resistencia, y una de las medidas que podemos utilizar para controlar, porque es imposible evitar este problema de la resistencia, pero es posible controlar. Algunas alternativas son necesarias, como por ejemplo, trabajarmos con aplicaciones más preventivas de los fungicidas. Acá tengo una foto que es muy buena para demostrar la importancia de las aplicaciones preventivas. Tenemos aquí varios tipos de fungicidas. Formulaciones simples, fungicidas solo o algunas mezclas. Y se puede ver que aquí arriba tenemos el control de la roya en aplicaciones preventivas. Aquí en la mitad, aquí tenemos el control con aplicaciones ya curativas, pero ainda sin síntomas. Y abajo tenemos el resultado del fraco control con las aplicaciones cuando ya tenemos los síntomas de la enfermedad. Por eso es muy importante comenzarmos con las aplicaciones preventivas, como se logró aquí arriba. Otras estrategias muy importantes para manejar el riesgo de resistencia es utilizar fungicidas con diferentes modos de acción, las combinaciones que ya tenemos en el mercado, por ejemplo, con dos sustancias activas o mezclas triples.
Também podemos fazer isso através de misturas de tanque com os multisítios, como estamos com os protetores, como demonstramos aqui abaixo. E também trabalhar com máximo duas aplicações do mesmo tipo de fungicida por ciclo de cultivo, né? Exceto para os protetores que podemos utilizar mais vezes durante o ciclo. Muito bem. Quando falamos de las estubirulinas e carboxamidas, que são fungicidas muito importantes no manejo de enfermidades em soja, normalmente são fungicidas preventivos que tem uma ação acá, impedindo a infecção da planta, das plantas pelo patógeno. Os multisítios também atuam no mesmo processo, os mesmos processos. Portanto, são muito interessantes para prevenir a perda de controle causada pela resistência. E se pode ver por os resultados de pesquisa do consórcio antiferrugem acá em Brasil, do último ano, que quando temos mesclas de triazoles com estubirulinas, lá no promédio de controle, no último ano, no promédio de Brasil como um todo, de quase 20 lugares diferentes, ou experimentos diferentes, foi algo como 57%, quando as mesclas de carboxamida, 55%, as mesclas triple, em torno de 70%, como é o caso de Orquestra Ultra, e as mesclas com multisítios, ou quando combinamos fungicidas multisítios ou protetores com os outros, temos também um promédio de controle melhor, e também resultados de produtividade melhores. E me gostaria de mostrar este trabalho que desenvolvemos em Passo Fundo, no ano de 2018, sembramos soja em 7 períodos diferentes, desde início de outubro até 13 de dezembro. E aplicamos uma mescla tradicional de triazol com estubirulina e logramos porcentagem de controle da roia que foram decrescentes à medida que sembramos a soja mais tarde. E quando colocamos um reforço de mancozeb em la mescla de triazol com estubirulina, logramos uma estabilidade de controle da roia quase la mesma desde ele começo desde la primeira sembra até a última. E o mesmo aconteceu quando utilizamos uma mescla de cálcio de estubirulina com carboxamida. Se pode ver que ele cultivo temprano, a eficácia de controle de la roia foi muito boa, mas decresce à medida que sembramos mais tarde, por conta que há mais enfermidades, há mais roia e também há uma quantidade maior de la roia e também populações mais resistentes aos fungicidas. E quando utilizamos mancozeb, logramos também, junto com a mistura de la mescla de estubirulina e carboxamida, logramos uma estabilidade de controle muito boa. Este é o principal benefício de trabalharmos com reforço de los protetantes ou multisítios. E claro que há um benefício também para a produtividade da soja. Nós outros fazemos uma inversão de algo como 120 quilogramas por hectare, que foi o custo de la adição do mancozeb, mas logramos diferenças de produtividade maiores, muito maiores, por conta desta inversão de 120 quilogramas por hectare. Quanto mais tarde sembramos a soja, maior foi o retorno à inversão que colocamos com o multisítio. Alguns estudos sobre intervalo de aplicação também fazemos todos os anos. Este é um da última campanha. Nós utilizamos 4 fungicidas aqui identificados como letras e foram 4 aplicações a cada 10 dias, 14 dias ou
18 días y acá tenemos el promedio de productividad de la soya. Ainda tenemos el mejor resultado, ainda fue con las aplicaciones a cada dos semanas, como se puede ver acá, un promedio de 3.928 kilogramos. Quase não houve diferença entre o intervalo de 10 dias e o intervalo de 18 dias. Então, ainda estamos trabalhando com esses intervalos de 14, 15 dias entre aplicações de fungicida para nossas condições de cultivo aqui em sul do Brasil. Pero há um trabalho que também conduzimos na última campanha, onde fazemos quatro aplicações de fungicidas. Empezamos en V8 y las otras aplicaciones fueron con intervalos de 15 días. Cuando hacemos only tres aplicaciones de fungicida, pero con intervalos de 20 días, no 15, pero 20 días, como mostramos acá. Empezamos en la misma data, acá. Pero logramos un control 13% menor y una productividad de 9,5% menor con el incremento del intervalo para 20 días y 15 para 20 días, donde sacamos una aplicación de fungicida, la última aplicación. Pero se puede ver también que cuando hicimos las mismas tres aplicaciones de fungicida con intervalos mayores de 20 días, pero introducimos acá un tratamiento extra con fungicidas en plantas con cuatro folhas, al estadio V4, utilizando alguna de aquelas herramientas que yo ya he mostrado anteriormente, como ábacos y algunas otras. Logramos un control de 11% mejor y una productividad de 5% mayor. Lo que podemos concluir entonces de este trabajo es que solo es posible, mesmo cuando tenemos condiciones de poca doença, poca lluvia, poca doença, es posible aumentar los intervalos, sí, pero es muy importante trabajar con una aplicación extra aquí, acá. Uma aplicação bem temprana de fungicida. Sem essa aplicação bem temprana, tivemos um prejuízo em controle e também em produtividade quando cambiamos em intervalo de aplicação. Para o final, gostaria de fazer uma sugerência de tratamento com fungicidas para um programa de fungicidas que acreditamos ser interessante para muitas das lavouras de cultivo de soja em Bolívia, especialmente para a região norte. Vou utilizar um exemplo de uma variedade de soja com um ciclo de 120 dias, de entre emergência até a cosecha, onde podemos descontar 20 dias de maturação. Então, teremos que teremos um período de proteção até 100 dias para este cultivo. Se realizamos, fazemos um promédio de 4 aplicações de fungicida, começando com 40 dias após a emergência, até 85. Temos um fim de ciclo muito seguro, acá, porque esta última aplicação vai até 100 dias, que é o período que devemos proteger a cultura. E temos, então, boas sugestões de podemos sugerir muito boas fungicidas do portfólio de BASF e Interagro para cada um desses momentos, como Preaxor, nessa primeira aplicação, seguido por Orquestra Ultra e também Versátiles nas aplicações finais, sempre adicionado do protetante, né? Mancozeb, algum outro protetante, mas especialmente Mancozeb, que é a ferramenta mais estudada e mais segura a este momento. E fica a sugestão para todos os produtores que queiram experimentar uma proteção melhor para esta janela muito grande que se queda aberta cá em início do ciclo, né? Onde observamos em ábacos do portfólio de BASF
una oportunidad muy, muy interesante también para lograrmos buenos resultados, como yo he mostrado antes. Y para una situación de un riesgo de enfermedades bajo, no máximo alto, como tal vez la zona sur de Bolivia, donde el número de aplicaciones es menor, una sugerencia de tratamientos, tal vez algo como 3 aplicaciones de fungicida, con intervalos un poquito mayores, en este caso de 20 días. Y entonces, algo como una aplicación de Priapixur, Orquestra Ultra y después Versátiles para el fechamiento, también con la participación del protetante. Algo como un manejo muy seguro, extremadamente seguro para y sostenible para el cultivo de soja. Nuestras consideraciones finales, es muy importante empezar bien, y nosotros tenemos, hay 2 oportunidades para empezarmos muy bien. Una oportunidad muy tradicional, que es el V7, V8, V7, V8, que es el momento de preciar de las entrelinhas, mas también yo he mostrado algunas informaciones muy buenas acerca del momento ainda más temprano, como V4, utilizando alguns fungicidas juntamente com o glifosato, aproveitando para a mesma aplicação, controlar as malezas e parte das enfermidades. Usar os fungicidas adequados para cada fase. Há diferenças entre os fungicidas, mesmo entre os fungicidas premium. Preferir aqueles fungicidas que controlem, que são buenos tanto para as manchas como também para a roia, que têm a capacidade de controlar ambas as enfermidades ao mesmo tempo. Os intervalos mais seguros para uma situação de médio, alto risco de enfermidades, 15 dias ainda. E se há uma situação de baixo risco, nós podemos trabalhar, cambiar para 20 dias. E a resistência aos fungicidas é algo que pode aumentar nos próximos anos. Então, é muito importante hoje e ainda mais em futuro utilizar os reforços com os fungicidas protetantes. Muitas graças a todos os amigos e nos colocamos à disposição para as perguntas. Excelente, Carlos. Siempre es un gusto y un verdadero placer escuchar todas las recomendaciones que nos puedes dar. Pablo, creo que al inicio tocaba algo muy importante. Mencionaba nuestro sistema SAR como un sistema antirresistencia enfocado a poder proteger todas las moléculas que hoy tenemos como herramientas importantes para tratar de proteger nuestros cultivos, ¿no? Y creo que gran parte de las recomendaciones que vos dabas iban enfocadas a eso, ¿no? Hasta proteger las moléculas actuales, a productos como lo mencionaba, un producto nuestro como el Versátil, una gran herramienta de control de enfermedades. Y ahora queremos aprovechar, ya cerrando esta parte técnica, de habilitar algunas preguntas que nos han hecho en ambas plataformas. Yo me voy a tomar la molestia de dirigirle una de las preguntas a Henry. Lo hace, me parece que es un productor de la zona norte. Nos hace la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Puede causar fito una mezcla de Versátilis con Sphermax? Muy buenas noches, un saludo cordial, primero Carlos. Agradecerle por la pregunta. En todo caso, en los diferentes trabajos que hemos realizado, no hemos visto realmente algún problema de fito que se pueda causar. Obviamente, el tema de las aplicaciones son productos muy nobles que se han echado, que nosotros estamos utilizando, y no hemos tenido ningún problema. Pablo, vaya la oportunidad para comentar y recomendar el tema de la presente campaña. Ha habido muchos problemas de un tema de congelamiento de hoja, o en todo caso el tema de necrosis intertubal, que también la llamamos. Ese es un tema complejo. Ese es un tema complejo que son varios factores que lo mencionaba anteriormente en unos videos que grabé, que puede ser fruto de
por un tema, el tema de condición climática, puede ser un factor suelo por un tema salinidad o por un tema suelos arenosos. Otro factor también es un tema varietal. Estamos trabajando con unos materiales en las presentes campañas que son muy sensibles a algunos estrés. Y obviamente ahí involucra la aplicación y al final alguna aplicación de algún triazol que pueda acentuar ese acotillamiento. Eso es algo muy común que se está viendo a nivel regional en la última campaña con el material que se está trabajando. Entonces, básicamente eso es lo que está más frecuente al nivel regional. Gracias, Henry. Creo que Álvaro, vos tenés otras consultas. Doctor Forcellini, no sé si usted tiene alguna experiencia en relación a la producta de este productor. Si han visto fitotoxicidad en la aplicación de Sphere con Versátil en Brasil. No, para nosotros no hay problema. Nosotros tenemos usado esta mezcla muchos años. Nunca observamos algo de fitotoxicidade. Trabalhamos com diferentes doses de versátiles, até 0,07 por hectare. Trabalhamos com duas, três aplicações de versátiles. Trabalhamos com diferentes variedades também em diferentes períodos de siembra. Nas doses recomendadas de 0.3, só tivemos problemas quando mesclamos com Krypton, por exemplo, por conta da grande quantidade de triazol em Krypton. Algumas mesclas com outras formulações com alta quantidade de triazol, que não é o caso de Sphere, não é o caso de Approach. São muito bem compatíveis para nós aqui em Brasil. E os resultados que trouxe para vocês em uma das tabelas mostra o benefício de la mescla com versátiles em el control de la roya e também na produtividade. Muy bien, doctor Porcellini. Por eso nosotros decimos siempre, Versátil hace mención mucho a su nombre, ¿no? A la versatilidad que tiene de poderlo aplicar en diferentes momentos. Y la verdad que en Bolivia tampoco hemos visto un aplico importante que pueda ser resultante de la aplicación del Versátil con diferentes mezclas. En todo caso, el único producto que nosotros no lo recomendamos acá, el Versátil, de lo que tenemos, es con el Orquesta. Orquesta Ultra, eso. Con Priaxor, con Multisitio o con algunas otras mezclas de clorurina con triazol, nos ha ido muy bien, inclusive de la competencia. Bien, tenemos otra pregunta de un productor. Doctor, si nos puede decir algunas experiencias del uso de productos biológicos en mezcla con productos químicos para control de enfermedades. Hay algunos productores que están optando acá en Bolivia por utilizar productos biológicos. Algunos lo utilizan en mezcla con químicos, otros lo utilizan solo, otros lo utilizan alternadamente. ¿Tiene alguna experiencia usted en ese sentido? Sí, nosotros tenemos algunos trabajos con el uso de los biológicos. Pero o que posso dizer hoje, com base nos trabalhos, é que não se pode cambiar os fungicidas por os biológicos, mas se pode sim usar em conjunto, todos juntos. Logramos um pouco mais de controle do mofo branco cá em sul do Brasil. Creio que em Bolívia, mofo branco não é uma enfermidade muito importante para vocês. Para nós outros, uso de alguns biológicos combinados com os químicos foram interessantes para o manejo de mofo branco, de esclerocínio. Para a roya, não logramos benefício com o uso dos biológicos. Então, com base no que temos de informações, não se pode cambiar ou assim, substituir os químicos pelo biológico. Mas se pode ser eventualmente usar como uma ferramenta auxiliar. Também os biológicos não substituem o reforço de los protetantes, por exemplo. Não fazem não tem a mesma importância, os mesmos efeitos, por exemplo.
Muy bien. Muchas gracias, doctor Forcellini. Una próxima pregunta menciona, ¿cuál será el motivo para que la Roya siga teniendo alta incidencia pese a tener mucha seca y altas temperaturas acá en nuestro medio? Ok, en Brasil también tenemos temperaturas muy altas y también un periodo muy seco y que ahora está gradativamente cambiando para lluvia, para lluvia y también para una condición mejor para la soya y acreditamos también para las enfermedades. Hasta este momento no hay condiciones para, por ejemplo, una epidemia fuerte de la roya en este momento. Mas trata-se de un parrote matógeno con una gran capacidad de multiplicación. Dependiendo si las condiciones fueran buenas en las próximas semanas, algo pode o prognóstico, o cenário pode mudar para algo mais grave. É possível que não tenhamos um cenário de muita roia neste ano, pero também devemos levar em consideração que temos as manchas. As manchas sempre estão nos cultivos por conta de sua origem em los rastrojos. Então, trabalhamos com a ideia de que é muito importante começar cedo, pensando em las manchas, e também depois seguir com um manejo seguro para la roya. Bien, doctor Forcellini, la verdad es que tenemos muchas consultas adicionales, pero bueno, comprometimos ante la gente de tener un espacio bastante reducido también por el tiempo suyo, como también de todos los asistentes. Hemos tenido una muy buena asistencia en ambas plataformas, sobre todo en Zoom, que fue obviamente la que nosotros hemos invitado a nuestros clientes. Así que agradecerle mucho, pedirle ahí a Juan Mario que nos pueda también hacer una conclusión de este primer día. Y de mi parte, agradecerle obviamente a usted, doctor, y a todos los asistentes por la presencia hoy día. Y bueno, los esperamos en todo caso mañana para el segundo día del Z de Campo Show. Así que le damos la palabra antes de la despedida final al doctor Forcellini también para un poco sus conclusiones y sus saludos finales. Gracias, Álvaro, a todos ustedes por la oportunidad. Lamento no poder estar ahí personalmente por cuenta de esa epidemia de COVID, pero fico muy, muy grato por la invitación. Y lo que sugiero, todas las preguntas que no pude responder ahora, se quiserem depois nos encaminhar por correio, posso responder a todas elas e vocês podem compartilhar com os participantes. Desejo também que todos tenham um bom cultivo de soja e que é muito importante então nos prepararmos para um bom manejo das enfermidades. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias a usted por nuevamente darnos el soporte. Para nosotros como BAF Interagro siempre es una gran alegría poder contar con sus conocimientos. Realmente cuando ha estado de manera presencial hemos aprendido mucho. Esta pandemia nos ha dado la posibilidad de migrar a la virtualidad y creo que esa es una de las grandes ganancias que hemos tenido. El ser humano ha aprendido a manejar estas plataformas y eso nos va a acercar de alguna manera y nos va a dar la posibilidad de tener respuesta más rápida, ¿no? Yo quiero agradecerle a usted nuevamente, a Álvaro, a Henry, a Pablo, al equipo que nos está dando el soporte técnico detrás de cámaras, que sin lugar a dudas, sin ellos esto no fuera posible, y a todos aquellos agricultores y amigos del campo que se han dado el espacio para seguir creciendo en la parte técnica, ¿no? Yo creo que cerramos un exitoso primer día, creo que todos nos merecemos un gran aplauso, gracias por el equipo que siempre conformamos.
y sobre todo por seguir empujando el agro de Bolivia hacia adelante, ¿no? Han sido años muy duros desde el clima. Mañana vamos a estar tocando eso con Eduardo Sierra. Los invitamos nuevamente a conectarse a la misma hora y ojalá todo esto nos sirva para ir creciendo día a día con una mejor Bolivia para el futuro. Muy bien, gracias. Entonces, ahí veían la invitación para el día de mañana. Vamos a tener lo que es el manejo de malezas y las perspectivas climáticas del verano 2021. Así que agradecerles nuevamente a toda la producción, a Davor como organización. Y bueno, como decía Juan Mario, mañana nos vemos nuevamente y muchas gracias y tengan muy buenas noches.